sacrificio. Un Viernes Santo como hoy, a esta hora, las 12 del día. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María, la Madre de la Palabra, su asistencia muy oportuna en el día de hoy. Ella cogió la palabra como nadie, para que también nosotros acojamos esta palabra que va a resonar en este templo, que se va a transmitir por Radio Paz, no solamente aquí a Miami, sino por Paxnet, a toda Latinoamérica y lugares de Miami, de América, de habla española. Así como ella cogió la palabra, que nosotros la acojamos hoy en nuestro corazón. Y como ella la guardaba, que también nosotros la guardemos en nuestro interior. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Dios excelso, Señor mío Jesucristo. Ilumina, te lo pido humildemente, las tinieblas de mi alma. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Haz que te conozca, Señor, y que en todo proceda según tu santa voluntad. Siéntese, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Varias veces he estado en Medjugorje y muchos de los que están aquí presentes han estado en esta preciosa ciudad, lugar de apariciones de la Virgen María. Cerca de Medjugorje hay una encantadora ciudad llamada Mostar, hoy destruida por las últimas guerras de Croacia. En las afueras de la ciudad de Mostar quedan las ruinas de un convento franciscano. Cuando las hordas comunistas, siempre devastadoras, llegaron a Mostar, entraron en el convento franciscano. 12 frailes en la capilla, ante un crucifijo precioso, oraban, alababan y meditaban. Al entrar los comunistas, tiraron el crucifijo al suelo y dijeron: la vida de ustedes depende de ustedes. Si escupen al crucifijo, quedan vivos. Si no lo escupen, los fusilaremos. Los 12 frailes, uno por uno, fueron ante el crucifijo, se arrodillaron, lo besaron. Fraile que besaba el crucifijo, en el jardín de al lado del convento, lo fusilaron. Fusilaron a los 12. Entraron en la gloria, pero la puerta para la gloria fue la cruz. Ante esa cruz, Viernes Santo, venimos hoy aquí a escuchar el mensaje de vida y salvación que Jesús nos da en sus últimos momentos. Este no es un Viernes Santo más. Es tan especial, que hoy se reúnen dos días memorables. 25 de marzo, para la Iglesia Universal, fiesta de la Anunciación de María, encarnación del Hijo de Dios. Y hoy, 25 de marzo, Viernes Santo. Hoy, por la fiesta de la Encarnación, entra en el mundo Jesús, las entrañas de María. Y hoy, en la muerte de Cristo en la cruz, sale del mundo Jesús, expirando en la cruz. No pueden ser igual estas 7 palabras que hay de todos los años. Tengo 54 años de sacerdote y no recuerdo, quizás sí, pero no lo recuerdo, que hayan coincidido nunca Viernes Santo y 25 de marzo. Quizás pasen decenas de años más
hasta que se vuelva a repetir. Algo nos quiere decir Dios con esta linda coincidencia de que en este Viernes Santo también sea 25 de marzo la encarnación del Hijo de Dios. Muchas veces he ido a Tierra Santa, ha sido una bendición. 32 veces he visitado el Santo Sepulcro. Y quizás más, porque a unos días de descanso, si podía, acompañado de alguien, porque estamos ya en la ciudad vieja y es un poquito complicada, me iba también al Santo Sepulcro. Siempre he recordado estar en el Santo Sepulcro cuando el Papa Pablo VI fue allí, se hincó de rodillas y dijo estas palabras textuales: venimos aquí, Señor, para tratar de aprender la misteriosa relación que hay entre tu muerte y nuestra muerte, entre tu muerte y nuestros pecados, entre tu obra y nuestra obra. También nosotros, queridos hermanos, los que estamos en este templo de San Lázaro, los que están escuchando por Radio Paz, por Paznet, quizás hasta millones de personas, porque son muchas las cadenas que nos acompañan, también venimos a esto, a ver la relación entre su muerte y nuestros pecados, entre su obra y nuestra obra. Cuando llegaba aquí a la iglesia, estaban haciendo el Vía Crucis. Vía Crucis no es un recuerdo de algo que pasó, sino lo hacemos pensando que es algo que está pasando. No hemos hecho bien el Vía Crucis. Porque Cristo sigue sufriendo. En cada pobre que es apabullado, en cada preso que es torturado, cada persona que se le despoja de su libertad o de su dignidad, en cada gente que sufre, Cristo está sufriendo hasta el fin del tiempo. Es más, el Vía Crucis es algo tan vital que con nuestra conducta, con nuestra vida, nosotros escogemos durante el año el papel que hacemos en este Vía Crucis vivo y sangrante. Podemos escoger ser Judas si hemos vendido a Cristo por un placer transitorio, por un bienestar económico. Podemos ser Pedro, que niega a su maestro, incluso puede haber comulgado, si también tenemos vergüenza de Jesús ante la vida pública, ante los demás que nos rodean. Podemos ser el cirineo, que ayuda a otra persona y llevamos la cruz de Jesucristo. Podemos ser la Verónica, limpiando el rostro ensangrentado de Jesús en tanto rostro que llora, tanta cara que sufre. Cada uno con su vida va escogiendo el papel de su Vía Crucis diario. Me recordó antes de hablar del Vía Crucis aquella mamá que con su niñito pequeño estaba en una iglesia haciendo el Vía Crucis. Pasaban de estación a estación, pero se dio cuenta que al final el niño le faltaba y vio que el niño estaba parado en la duodécima estación. Mamá fue y le dijo: pero pequeño, ¿qué haces aquí? Y el niño le dijo: pero mamá, si sigues sangrando todavía. Y aquel niño había dicho el pensamiento que hace años Blas Pascal dijo: Jesucristo está en agonía hasta el fin de los tiempos. Cristo sangra todavía. En toda persona que sufre, Jesucristo está sangrando. Y este Vía Crucis tiene que llevarnos a entender que ser realmente cuál fue el sentido de la muerte de Jesús. A Jesucristo lo matan no por sedicioso, no por revolucionario. A Jesucristo lo matan por ser el Hijo de Dios, por haberse proclamado el Hijo de Dios. Por eso dicen que lo blasfemó y por eso lo llevan a la cruz. Vamos a acompañar a este Jesucristo que va a la cruz. Vamos a verlo morir. En esa cruz no muere solamente un hombre santo, un hombre bueno, un hombre sabio. Ya sería importante su muerte, aunque fuera eso solamente. Hay muertes dignas, hay muertes impresionantes, hay muertes realmente que vale la pena admirarlas. Pero ninguna muerte cambió la historia como ha cambiado la muerte de Jesús en el árbol de la cruz. Cuando aquel soldado alemán Gerstein entrega toda su documentación a un judío que iba a ser llevado al horno crematorio,
a la cámara de gas. Aquel hombre salvó la vida del judío, pero a él sus compañeros lo fusilaron. Fue una muerte digna por un acto de caridad. Cuando en ese Vietnam, que ha sido tan criticado por una prensa buitre que a veces hay en Estados Unidos, ignorando los actos de valor que ha habido en esos lugares, los conozco de primera mano porque médicos míos han peleado allá. Doctor Manolo García Linares, doctor Iván Barrios, tantos médicos amigos que pelearon allí en Vietnam, contaban cosas heroicas. He oído decir que un día un camión lleno de soldados americanos pasaba por Saigón. Y un comunista, que a veces se disfrazaban de mujer, al entraban entre los niños, tiró una granada dentro del camión. Un soldado de la granada se tiró sobre ella. Al explotar, destrozó al soldado. Pero ningún otro soldado sufrió una herida. Muerte gloriosa, muerte santa, muerte buena. Maximiliano Kolbe era un franciscano, conventual, pero hijo de San Francisco como yo. En un campo de concentración nazi en Auschwitz, cuando un preso se escapó de una barraca, la orden era que 10 presos, escogidos al azar, fueran a morir en celdas de cemento, a morir desnudos de hambre y de sed. Se escapó un preso de la barraca de Padre Maximiliano, sacaron a todos en la intemperie. El comandante Fritz llegó con 10 números, llamó a 10 hombres. Él quedaba libre porque no había nombrado su número. Cuando un soldado, ex soldado polaco, lloraba porque iba a la muerte, Maximiliano Kolbe le dijo al comandante: comandante, ¿puedo ir yo en lugar de ese preso? El comandante extrañado dijo: ¿por qué? Porque yo soy un viejo. No era viejo, tenía 45 años nada más, pero estaba muy acabado por el campo de concentración. Yo ya no sirvo para trabajar. Él es joven, él puede trabajar. Además, yo soy un sacerdote católico. Él es padre de familia. Déjeme ir. El comandante dijo: venga usted. Y Maximiliano Kolbe se puso a morir en lugar de este preso. El proceso de beatificación, cuando los esguardas venían a testificar, dijeron que cuando los otros 9 habían muerto ya de hambre y de sed, de aquella celda de cemento salían cantos en polaco a la Virgen María. Maximiliano Kolbe no se moría. Tuvieron que inyectarle una inyección de veneno para matarlo. Muerte gloriosa, muerte digna, pero esta muerte no cambió el mundo. Solamente la muerte de Jesús es la que cambia el mundo, porque el que muere es el Hijo de Dios, y da sentido entonces a toda nuestra existencia, a toda nuestra vida, a toda nuestra historia. Vamos a acercarnos, queridos hermanos, a esa cruz de Jesucristo. Vamos a acercarnos con todo el fardo de dolor que tenemos en nuestro corazón. Vamos a acercarnos con toda la historia que presentamos en estos momentos ante la cruz de Jesucristo. Vamos a presentarnos con el sufrimiento de tantas generaciones, de tantas personas que sufren y que lloran. Hemos llamado la atención cuando aquel tsunami de India arrojó un cómputo de 300.000 personas muertas. Pero hay un cómputo peor, un tsunami peor que el de la India. Es el tsunami moral que arrastra hoy al mundo. ¿Qué ondas que engullen a los hombres los llevan a la perdición? Es el ateísmo rampante, es el materialismo rampante, es el comunismo. Está levantando su cabeza monstruosa de nuevo. Es el hedonismo, es el erotismo. Es el que niños de colegio maten a niños de colegio. Es el que hombres abusen de criaturas violándolas y matándolas. Es el que matrimonios se separen y rompan el hilo del amor. Es de tanta calamidad y tanto sufrimiento que no hay tsunami que se pueda comparar al problema moral que tenemos hoy ante la cruz de Jesucristo. Vamos a traerlo y vamos a aprender cuál es la causa. Nos la dijo hace unos días desde el hospital Gemelli el vigía de Cristo que está en el mundo todavía, Juan Pablo II. Sus palabras textuales son estas: vivimos en una sociedad que parece haber perdido el sentido de Dios
y el sentido del pecado. El hombre ya no sirve y se ve en la dignísima dignidad de sentirse creado a imagen y semejanza de Dios. Y entonces la vida se pierde y entonces se baja al plano meramente zoológico. Fedor Dostoyevski lo había dicho. Si Dios no existe, todo está permitido. Incluso el asesinato está permitido. El hombre sufre porque ha abandonado a Dios, porque le ha dado la espalda a Dios. El hombre se ha vuelto a Dios y, como dice el profeta Jeremías, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, para labrarse cisternas y aljibes agrietados que no pueden contener el agua. No hemos comprendido la palabra todavía de San Agustín. Nos has creado, Señor, para ti, e inquieto andará nuestro corazón hasta que descanse en ti. Por haber abandonado a Dios estrechamente, por lo que el hombre se encuentra como se encuentra. Hoy, Viernes Santo, tenemos que venir a los pies del Calvario, a oír las palabras de salvación que salen de la boca de Jesús. A oír esas palabras que son luz en la noche de nuestra vida, que son estrellas en el cielo de nuestra existencia. Vamos a escuchar esas palabras que son palabras de vida. Pero hay una actitud fundamental que tenemos que tener. Así como para entender el misterio de Belén, hay que entenderlo con humildad. Significado en aquella puerta que hay en la plaza de Belén para entrar a la basílica, puerta bajita y estrechita, entre la cual hay que bajarse, hay que humillarse. Y si no nos humillamos, nunca entenderemos por qué Dios se hizo hombre así para venir al Calvario. No se puede venir en cualquier actitud. Hace unos años un turista leyó que en la catedral de Nuestra Señora de Copenhague se exhibe el Cristo más hermoso que ningún escultor haya esculpido, el Cristo de Towande. Le hablaron tanto que un día determinó ir a ver a Copenhague el Cristo de Towande. Voló de Nueva York a Copenhague, fue a la iglesia de Nuestra Señora, entraba un grupo de turistas, se unió a ese grupo, el guía comenzó a enseñar los altares, las tumbas de los obispos, los vitrales, finalmente llegaron ante el Cristo de Towande, la razón de su viaje. Comenzó a mirarlo. Estaba bien, pero le habían exagerado. Casi siempre se exageran las cosas. Pensó que el viaje fue una inutilidad. Cuando se retiraban, el guía, que era muy observador, le dijo, no le gustó, ¿verdad? Él dijo, pues no me ha llamado la atención. Vino con tanta ilusión, me habían hablado tanto de él, no le veo nada extraño, nada particular. Le dijo, quédese aquí, se lo mostraré después a usted solo. El guía sacó el grupo y al rato regresó. Venga conmigo. Cuando el turista llegó frente al Cristo, se puso a mirar, el guía le dijo, así no, póngase usted de rodillas. Cuando se puso de rodillas, el Cristo de Towande lo ha esculpido para mirarlo de rodillas. Solamente de rodillas se le coge un ángulo donde los ojos de Cristo vayan a la persona, tanto que el hombre se echó a llorar amargamente. Pero había exagerado, pero había que ponerse de rodillas. Las siete palabras no se pueden escuchar sentados. Sí, tienen que estar sentados. Es largo el sermón. Pero que el alma esté de rodillas. Pues solamente de rodillas, esa semilla caerá en nuestro corazón y fructificará lo que Él quiere cuando les invitó aquí, los ha traído aquí. Cuando Él quiere, cuando ustedes desde donde están han encendido su radio, están escuchando estas siete palabras. Algo quiere de ustedes y lo tendremos. Si quiera que estemos, estamos hoy con el alma de rodillas. Palabra de Cristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo fue llevado al Calvario. Fue crucificado de un modo tan inhumano que todavía los que recuerden la película de Mel Gibson se conmoverán recordando los martillazos con que las manos quedaron cosidas a la cruz y los pies quedaron cosidos al madero. Un sacrificio, un suplicio inhumano. Ningún romano era crucificado.
que era suplicio para esclavos, para piratas, para judíos. Se cuenta de que cuando los judíos, los romanos llegaron a Jerusalén y la arrasaron, más de 100.000 judíos fueron crucificados. El suplicio, además del dolor físico, era el dolor moral, era la vergüenza de estar desnudo ante aquel gentío que gritaba, profanaba, blasfemaba contra Jesús. Aquellos mismos que habían recibido el beneficio del Señor estaban hoy ahí al lado de la cruz, acusándolo, exigiéndole que bajara de la cruz. No porque creyera en él, pudo haber bajado, pero no quería ser rey de ellos por un espectáculo. Y a esa tentación se le había hecho Satanás en el monte de las tentaciones: tírate del templo y verás que los ángeles te cogerán, tu pie no se lastimará, y así ganarás a tus adeptos. Él rechazó esa tentación: baja de la cruz. Pero saben que a Jesucristo lo estaban blasfemando casualmente con palabras de la Biblia. Lo dice Satanás en el monte de las tentaciones: escrito está que Dios cuidará de ti, mandará a sus ángeles y tus pies no tropezarán con la piedra. Porque Satanás conoce la Biblia. Satanás estaba en medio de aquella gente que estaba acusando, riéndose, mofándose de Jesús. Porque con palabras de la Biblia lo estaban también acusando. A otros salvó y no se puede salvar. Cuando Jesucristo en la cuarta estación inicia un salmo, salmo de lamentación, que él sabía de memoria: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese salmo, palabra de Dios, se leen estas palabras: a otro salvó y él no se puede salvar. Así que aquella gente lo estaba ofendiendo con la misma palabra de Dios. Llegaron a una sensibilidad tremenda de tocarle en la fibra más íntima a Jesucristo, porque con su propia palabra lo estaban ofendiendo. Ya le habían dado el deshonor de matarlo como un criminal. Ni siquiera le concedieron la gloria de morir como un profeta. Los profetas morían apedreados. Así hubiera muerto gloriosamente. Lo trataron como un asesino. Y encima lo acusan también todavía con la palabra de Dios. Aquellos labios que pudieron haberse abierto, tenían las manos clavadas, sí. No podían moverse, pero la boca estaba libre. Libre para pedirle a Dios 12 legiones de ángeles que arrasaran con toda aquella gente. Podía haberlo hecho. O podía haber hecho un acto espectacular para ganarse a la gente con aquel acto de magia. Aquellos labios se abrieron para unas palabras dulces que conmovieron a la gente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jamás de una cruz, de un crucificado, se había oído cosas semejantes. Se oían blasfemias, se oían improperios, se oían gritos, se oían maldiciones. Dice Suetonio que tenía que a veces cortar la lengua a aquellos hombres para que no dijeran lo que decían. Jamás oyó de un crucificado una palabra tan dulce: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos pide esta tarde que todos tenemos que perdonar. Primero perdona a Él, porque nosotros creemos que si nosotros perdonamos, entonces Dios nos perdona. Y es al revés. Porque Dios nos perdona, nosotros tenemos que perdonar. Y a quien no le quepa el perdón, no le cabe a Dios. Dios no cabe en el alma en la que no cabe el perdón. Sé que es duro perdonar, sé que a veces uno se tiene que desgarrar, sé que a veces tiene que, es muy difícil perdonar, no solamente la ofensa que le hayan hecho uno, quizás la ofensa que le hayan hecho al ser más querido. No hay perdón sin dolor, no hay redención sin dolor. Y hay que perdonar desde esta tarde del Viernes Santo. Cuesta mucho perdonar, pero es la única dinámica que podemos tener para no vivir un infierno, continuo infierno con nuestra propia alma, con nuestro propio yo. Si no perdonamos, queridos hermanos, va a quedar en nosotros un rencor permanente. Un rencor que va a enquilosarnos en el pasado, recordando lo que sucedió, que va a bloquearnos el futuro, que no va a dejar vivir el presente. Hay personas que no viven el presente porque viven con un rencor de algo que pasó en su vida. Y están siempre como en guardia, para ver si esa persona te puede hacer un mal y defenderse de males imaginarios muchas veces reales, que así no se puede vivir. Y un encuentro conyugal hace mucho tiempo, y recuerdo que en la primera fila había un matrimonio joven, encantador. Él tenía una cara muy triste sobre el encuentro, ella una cara muy bonita pero muy adusta.
Sí, yo sé, pienso que cuando sea un encuentro, muchas veces se llega así, con los problemas que se traen dentro, pensando que no puede haber solución, pero el encuentro va abriendo caminos, va abriendo luces, va abriendo pues, oportunidades, y la gente se va abriendo, se va cambiando. Aquella pareja no cambiaba, lo tenía en primera fila delante de mí. Diría, ¿qué tendré que decir? ¿Qué tenemos que decir para que le toque el corazón? El chico no cambiaba, se iba con su cara triste, ella con su cara adusta, dura. Cuando se vino el encuentro, pensando yo que había sido un fracaso porque no vi cambio en ellos, los matrimonios piden hablar, se están agradecidos, quieren decir pues, su experiencia y su testimonio. Este matrimonio también habló. Y habló ahí diciendo, yo quiero pedirle perdón a mi esposo delante de todos ustedes, por todo lo que le he hecho sufrir. Mi esposo es un hombre muy bueno, realmente tiene una cara buenísima, aquel hombre. Pero yo le he hecho sufrir mucho. Le he hecho sufrir mucho por una cosa. Yo vi en mi casa que mi papá le pegaba a mi mamá. Yo me escondía, yo lloraba. Yo ya más grande dije, mamá, divórzate. Tu mamá era débil. Mi papá le pegaba a mi mamá. Yo me decía, el día que yo me case, si un hombre me mata, me pega, yo lo mato. Y viví siempre, padre, con ese rencor en mi corazón. Y siempre he vivido con esa actitud con mi esposo. Jamás, ni me ha gritado, jamás me ha pegado. Pero yo, cada vez que al día, en algún momento había una pequeña discusión, yo derivaba la discusión hacia la cocina, para estar cerca del cuchillo. Porque si él levantaba la mano, yo lo mataba. Y aquella mujer se echó a llorar, porque vivió años en esa actitud, viendo un enemigo a su esposo que lo adoraba, que ya no sabía qué hacer, que aquí se entera porque qué tenía que hacer para que aquella mujer cambiara. También una vez esa situación que la ha declarado ahí por la gracia de Dios. Hoy es un matrimonio feliz, contento, porque se liberó del rencor que viene en el alma, que lleva tantas veces en nuestro corazón amargándonos la vida. Dice la cordera que no hay más de dos cosas. ¿Quieres ser feliz por un momento? Vente. ¿Quieres ser feliz siempre? Perdona. Y en la vida tenemos que ser así. No podemos vivir en esta actitud, queridos hermanos, de odio y de rencor, de espíritu de venganza. Porque ¿cuánto la venganza sería justa con el daño que nos hicieron? ¿Quién puede medir eso? Cuando hay venganza, que siempre hay una escalada de sufrimiento, de rencor y de daño que se hace a otra persona. La ley de talión era justa, pero ¿quién se atenía a esa ley? Ojo por ojo, diente por diente, llaga por llaga, quemadura por quemadura, vida por vida. No, ojo por tu vida, llaga por un brazo. Y esa ley era justa, pero ¿quién mantiene esa justicia? Nah. Cuando hay venganza, hay una espiral tremenda que se levanta, a ver si uno da mucho más arriba de lo que le hicieron daño a uno. No se puede uno mantener en ese rencor, en ese resentimiento que agota el alma. ¿Cuántas personas divorciadas, y sobre todo pasa esto en las mujeres, por años mantienen rencor hacia el que fue su cónyuge, a quien fue su esposo? Desamargada la vida. No tienen paz, no tienen tranquilidad. El hombre quizás está viviendo su vida plácidamente, contentísimamente, pero esa mujer está destrozándose el corazón, porque el rencor es como un ácido corrosivo que corrompe donde se pone. Vamos a abrirlo en nuestro corazón, vamos a abrirlo abriéndonos a ese perdón de Dios que se nos pide, que se nos da generosamente desde la cruz. Vamos a rezar el Padre Nuestro de verdad, perdónanos nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vamos a tener en cuenta que el sermón de la montaña, donde Jesús dice, si en el momento de hacer tu ofrenda en un altar, te acuerdas que estás enemistado con tu hermano, tienes quejas contra él, o tiene quejas contra ti, deja la ofrenda. Vete a hacer las paces con tu hermano, y después ven y hazme la ofrenda. ¿Cuántos hermanos carnales separados? ¿Cuántos esposos separados? ¿Cuántos familiares que no se hablan? ¿Cuántos jefes y trabajadores que no se pueden ver? ¿Cuántas heridas tenemos en el corazón? ¿Cuánto sufrimiento tenemos que no se acaba de cerrar? Porque nosotros alimentamos el sufrimiento con el rencor y con el deseo de venganza, de tomarnos cuenta por nuestras manos. Hoy es la hora que tenemos que dejar antes del Monte Calvario aquí todos nuestros rencores, todas nuestras venganzas. Hay que aprender de Jesús a perdonar. Jesús fue lógico en su muerte.
Durante su vida había perdonado tantas veces. Él contó la parábola del hijo pródigo, de aquel padre de amor que estaba esperando a su hijo a que regresara para perdonarlo. Más ganas tenía el padre de perdonarlo que el hijo de regresar. Cuando regresó, lo abrazó, lo besó, no le dejó ni siquiera de decir la forma del arrepentimiento. Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. No vengo como hijo, vengo como un criado. Cállate, hijo, cállate, bobo. Y tapaba la boca porque venía como hijo. Porque un hijo, aunque peque, no deja de ser nunca hijo de Dios. Y es lo que quiere él, que haya muchos hijos pródigos hoy que vuelvan a la casa paterna. El que dice palabras en la cruz es el mismo que junto a un pozo esperó a una mujer para liberarla de todo aquello que le hacía sufrir en la vida, hacerle conocer al Mesías, hacer la primera evangelizadora que tuvo Jesús en tierra de Samaria. Cuando Jesucristo dice esas palabras, recuerda la palabra del buen samaritano, aquel hombre que, quitando rencores de raza, samaritanos y judíos no se podían ver. Ante el dolor humano es más importante la persona que el odio que se puedan tener por razas o por partidos. Se bajó de su caballo, bajó, se inclinó ante con aquel moribundo, le limpió las heridas, le llevó una cabalgadura, le llevó una posada, pagó para que lo cuidaran y regresaría para pagar más. ¿Quién hizo caridad? De que hizo estas obras con este hombre moribundo. Ese mismo es el que está muriendo en la cruz, pudiendo aniquilar a sus enemigos, pide perdón para todos ellos. Sabe que algunos sí eran conscientes, sabe que algunos sí sabían lo que hacían, sabe que algunos no eran ignorantes. Lo mataron y pidieron su muerte porque sabían quién era él. Sin embargo, sobre ellos también extendió la capa de la disculpa. No saben lo que hacen. Hoy, queridos hermanos, no hay nadie que no pueda ser perdonado. Hay gente que tiene miedo por las cosas que ha hecho en la vida. Hay gente que tiene miedo por las cosas que antiguamente, quizás porque no tenía formación, quizás sin saber, cometió pecados, quizás hasta horrorosos. Pero hoy es un día en que tenemos que pedir ese perdón a Jesucristo, que está dispuesto a dárnoslo. Murió para perdonarlo. Murió para tomar nuestro pecado y darnos su justificación. No dejemos que los protestantes son los únicos que viven esta frase de San Pablo tan linda. Él es nuestro pecado, nosotros somos su justicia. A veces pensamos que ellos solamente la tienen y no la tienen adecuadamente porque les falta aplicar esa redención de Jesucristo a su propia alma. No basta creer que Jesucristo murió, no basta creer que tomó mis pecados y que soy justificado para estar ya salvado. Tengo que hacer mi parte. San Pablo dirá, completo en mi carne lo que falta la pasión de Jesucristo. ¿Qué le faltaba a la pasión de Jesucristo? Si fue completa, no le faltaba nada, falta mi parte. Hoy se realiza aquí, estamos conmemorando la muerte de Cristo, la redención objetiva de Jesús. Hoy Cristo ya nos redime a todos objetivamente, pero esa redención tiene que pasar subjetivamente a cada uno. Pasa a través del Espíritu Santo, que es el que actúa dentro de la Iglesia. Y dejó su Iglesia precisamente para esto, para darnos esa redención personalmente cada uno a través de los sacramentos y la predicación de la obra de misericordia. Tenemos que hacer nuestra parte. Si estamos salvados ya, Cristo tomó nuestro pecado. Como dijo alguien hermosamente recordando a Lutero, que era un hombre, tenía mucha fe, hizo otra cosa muy, muy mal hecha, pero tenía fe. Y un día le dijo a Jesús, tú eres mi pecado, yo soy tu justicia y tu salvación. Teológicamente es exacto, aunque lo diga Lutero, nadie se escandalice. Ese es exacto, porque Jesús en la cruz tomó mi pecado, asumió mi pecado, quitó el pecado del mundo como cordero inmaculado, no quitándolo como yo podría quitar de esta mesa lo que tengo aquí encima, asumiéndolo él, haciéndose el pecado, haciéndose maldito el anterior, porque Dios no puede ver el pecado. Y él se hizo maldito, maldición ante Dios, pero para darnos una justificación. Pero esa justificación tiene que venir ahora a través de los sacramentos y a través del perdón. Si yo no perdono, yo no tengo perdón. No vas a decir, ya estoy salvado. Por parte de él, sí, pero falta mi parte. Mi parte la dijo en los mandamientos, en los mandamientos del amor, en los sacramentos, en la Iglesia, que es la continuación de Cristo en el tiempo y en el espacio. Hoy es un día de alegría para todos nosotros, porque podemos salir de este templo y podemos traer donde quiera que estemos escuchando por Radio Paz o por Net, sacar del alma el fardo que llevamos, esa cosa que nos oprime el corazón, que no nos deja ser felices, que no nos deja vivir la vida, que no nos deja vivir el presente, que es lo único que tenemos, porque ayer ya pasó, mañana sabemos si viviremos. Y eso puede ser si realmente hoy nos decimos a perdonar de verdad. Busque cada uno su corazón ahora, en el silencio de una meditación breve. Busque su corazón cada uno,
si alguien tiene alguien a quien perdonar, si alguien tiene que perdonar alguna cosa que ha pasado en la vida, si alguien tiene algo que olvidar, aunque olvida memorísticamente nunca se puede olvidar. Perdonar no quiere decir tener amnesia. No, el recuerdo quedará. La herida que me hicieron nunca se borrará, nunca lo olvidaré. Lo que se me pide es que yo no actúe por esa herida abierta. Que yo perdone y que esa herida, aunque se me abra, no actúe a través de lo que me inspire esa herida abierta. Eso es perdonar y olvidar. Olvidar físicamente no se puede, a no ser que tengamos Alzheimer, que tengamos amnesia y que perdamos la memoria. Dios no nos pide eso. Me conmovió un periódico español que leí estos días, cuando oí el testimonio de la mujer Irene Villa, porque decía ella que para vivir hay que tener la inteligencia de perdonar. Es inteligente perdonar. Y no es porque lo diga una mujer con gran corazón, porque lo dice desde su anécdota de haber perdido las dos piernas en un ataque terrorista. La grandeza de esa mujer al hablar así. Hay que tener inteligencia para perdonar. Es porque pone el punto vital del perdón, la inteligencia. La madre Teresa decía, perdonar no es un sentimiento. Lo había dicho antes del amor, amar no es un sentimiento. Y añadía, perdonar es una decisión. El amor es un acto de la voluntad, una decisión. Yo amo a quien yo quiero, aunque no me quiera. Incluso una esposa o un esposo abandonado puede decir, te seguiré amando, aunque me abandones, aunque me odies, porque amar es un acto de la voluntad, no de que sienta yo, es un amor verdadero, es tan voluble como las olas del mar. Y el perdón es un acto de una decisión. Yo decido perdonar, aunque no sienta nada, aunque se me desgarre todo por dentro, aunque yo de mi alma, aunque me duela, yo decido hoy perdonar. Y eso es lo inteligente. ¿Cuántas familias separadas? ¿Cuántos hermanos que no se hablan? ¿Cuántos compañeros que fue una traición, por una falta de delicadeza, por una desatención, por una ofensa, llegan y ya viven como si nunca se hubieran conocido? Perdonar es una decisión que tenemos que hacer hoy todos, esta tarde, la tarde del Viernes Santo. El perdón baja de la cruz, queridos hermanos. El perdón baja de la cruz y nos enseña el camino para perdonar. Se leí de un médico, de un sacerdote que es psicólogo, que un día tuvo que recurrir con una persona a una estratagema para lograr que llegara a perdonar. No resistía a su familia. Incluso le había hecho daño físicamente. Tenía úlceras en el estómago por la actitud de rencor que tenía contra su familia. Su esposa, alcohólica. Su hijo, drogadicto. Y su hija, pues enamorada de un hombre que él no podía aceptar. Iba con un psiquiatra, con un sacerdote psiquiatra, y un día el padre no tuvo más ocurrencia que esto. Lo tenía en la oficina y dijo, mira, óyeme esto. Le trajo tres sillas. Dijo, pon en cada una de esas sillas a esas tres personas. Pon y pídele perdón. Y el hombre hizo caso. Comenzó a perdonar a la persona que se imaginaba en cada una de las sillas. Terminó llorando. Después de unos meses se encontró con el sacerdote y dijo, padre, se me curaron las úlceras del estómago. Porque el perdón es sanación. Porque el perdón es curativo. Porque el perdón, aunque duela, y ese es el mérito, nos acerca a Dios y Dios entra en nuestra vida. Hoy es un día de perdón para que nosotros aprendamos a perdonar a los demás. Así nos perdona Jesús. Que la Virgen María que está junto a la cruz haga que la palabra que Cristo haya pronunciado entre en nuestro corazón. Haga que la acojamos como ella acogió siempre la palabra de Dios. Que haya que si en este momento nos es difícil todavía, la guardemos como María guardaba la palabra de Dios. Que no es guardar un reloj en un cofre, una prenda en una cajita, sino es un verbo muy lindo en griego y en arameo. Es rumiar, es ponderar, es dar vueltas, es componer las fichas de un rompecabezas.
porque a veces no vemos claro, pero esta ficha encaja aquí y finalmente haremos la imagen total. No siempre la palabra de Dios es clara en el momento, pero para María tampoco fue. Por eso hay que guardarla, ponderarla, rumiarla. Y un día quizás, no lejano, eso que a veces nos parece difícil, perdonar, sea el fruto de esta palabra de Dios pronunciada por Cristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.